Bienvenidos todos a esta presentación. El día de hoy, los alumnos de la maestría en Economía Aplicada del Colegio de la Frontera, de la UDCI, que también nos acompañan, los alumnos. Y bueno, tenemos el gusto ahora, el día de hoy, de estar con el maestro Juan Manuel Espino Bravo, director general de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Competencia, que está aquí a mi lado. Él es maestro en Economía Aplicada por la Universidad de Barcelona y también por, maestro en Economía por el Colegio de México, ¿verdad? Ha dado diferentes cursos y proyectos que tienen que ver con competencia, salud, educación, además de tener pues, varios puestos importantes de dirección. Asimismo tenemos al maestro Óscar Martel Silva, que es un egresado de aquí del Colegio de la Frontera Norte. Es un maestro en Economía Aplicada, así como ustedes están tratando de llegar en estos momentos. Él también estudió su licenciatura en la Universidad UAM de Azcapotzalco y ha publicado en revistas especializadas, además de tener experiencia en docencia, en temas de investigación como competencia, econometría, ¿verdad? Entonces, pues tenemos dos personas que tienen bastante conocimiento y habilidades para hablarnos de un estudio muy interesante, el estudio de competencia en el autotransporte federal de pasajeros. Son temas relevantes, puesto que sabemos que mientras mayor competencia haya, pues mayor eficiencia tendremos en los mercados y eso pues es una base para el crecimiento económico. Entonces, la dinámica de la presentación será la exposición por parte de los maestros. Posteriormente, el doctor Alejandro Díaz Bautista hará los comentarios pertinentes al trabajo que nos presentan. Y posteriormente pues tendremos la participación de ustedes, esperemos nutrida, respecto a temas, inquietudes, preguntas que les surjan del trabajo que aquí amablemente nos vienen a presentar. Y pues sin más, yo creo que dejaría la palabra al doctor Juan Manuel Espino, al maestro Juan Manuel Espino y al maestro Óscar Martel Silva. Muchas gracias. Muchas gracias a la Maestría en Economía Aplicada y al Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte por la oportunidad que nos brindaron para poder presentar este estudio. Muchas gracias a ustedes como alumnos. Hay un auditorio muy, muy concurrido y me gustaría preguntarles, ¿quién conoce la COFESE? Alce la mano, por favor. Vemos. Como vemos, no son muchas personas las que conocen a la COFESE y les voy a explicar brevemente qué es la Comisión. La Comisión Federal de Competencia Económica es un organismo constitucional autónomo de acuerdo con el artículo 28 de nuestra Constitución y el mandato de la COFESE es garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Nuestra personalidad jurídica es que somos un organismo constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Nuestro marco jurídico está establecido en la Constitución y derivado de la Constitución se creó la Ley Federal de Competencia Económica que nos permitió crear las disposiciones regulatorias, nuestro estatuto orgánico, las guías y criterios técnicos. ¿Cuáles son las facultades de la COFESE? Las facultades de la COFESE se dividen en cuatro grandes objetivos. El primero es sancionar conductas. ¿Cómo? A través de la investigación de prácticas monopólicas absolutas, la investigación de prácticas monopólicas relativas y las concentraciones ilícitas. El segundo objetivo es corregir estructuras. Esto a través de la investigación por barreras a la competencia, declaratorias de insumo esencial. El tercer objetivo es prevenir estructuras anticompetitivas.
como a través del análisis de concentración, análisis de licitaciones y otorgamiento de concesiones. Y por último, cuidar las reglas del juego, como a través de opiniones a marcos normativos, opiniones a bases de licitación, estudios de mercado como el que les vamos a presentar hoy y otros documentos de abogacía. ¿Qué intervenciones no puede realizar la COFECE? La COFECE no puede fijar precios, no puede clausurar establecimientos, no puede sancionar agentes con altas participaciones de mercado, no puede sancionar alzas en precios o altos márgenes de ganancia. Ahora, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Espino para que presente el estudio de autotransporte. Gracias. Pues si me tienen 30 minutos de paciencia, en este estudio, ustedes se van a llevar, al terminar esta presentación, dos cosas. Uno, un ejemplo, un caso práctico de cómo lo que ustedes están estudiando en sus clases se puede aplicar para resolver problemas específicos, sobre todo micro. Y pues de paso también se van a llevar, espero, una comprensión de cómo funciona el mercado de autotransporte federal de pasajeros y lo que nosotros como COFECE estamos proponiendo para introducir mayor competencia en este mercado. Y ustedes están viendo ahorita una foto donde están dos estaciones de autobús federal. Una es la que se llama comúnmente como Tapo, que está en la Ciudad de México, al oriente, y es una terminal inmensa, donde hay muchísimos autobuses y uno cree que también hay muchas compañías ahí operando, pero no son tantas como las que uno cree, porque pertenecen a veces a los mismos grupos de interés económico. Y la de al lado es una nueva compañía que hay en Alemania que se llama Flixbus. Entonces, como ven, es muy diferente el modelo. De un lado tenemos un modelo rígido, enorme, y por el otro lado tenemos ya la flexibilidad de, con estas nuevas tecnologías, con las plataformas tecnológicas, pues no hay necesidad, creemos nosotros, de tanta infraestructura. Y ahorita vamos a... Este es el Parmenía, sí. ¿Verdad? ¿Para dónde se apunta? ¿Para allá? Sí. Estos son los mensajes principales que se van a llevar de esta presentación. Es un poco como las películas de misterio. Ya mejor de una vez les digo quién es el muerto y ya después a lo largo del transcurso de la presentación vamos a ver pues por qué lo mataron, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros como comisión hacemos estos estudios de competencia buscando dos cosas: si el mercado funciona eficazmente o no, y bueno, si no funciona eficazmente, ¿a qué se debe? Y puede ser o por fallas de mercado, o por fallas regulatorias, o ambas. Y en este caso es uno típico más de que al parecer está funcionando mal por fallas regulatorias y no tanto por fallas de mercado. Y lo que nosotros descubrimos es que es necesario actualizar el marco normativo, porque ese marco normativo es el que está funcionando como una barrera a la entrada, o sea, como una barrera para que no haya más oferentes que ofrezcan diferentes tipos de servicio, modelos de negocio más flexibles y con un abanico más amplio también de precios. O sea, que sea más que el usuario tenga más opciones para elegir. Bueno, lo demás se los voy a decir después. Y aquí les voy a explicar más por qué, qué analizan estos estudios de competencia de la COFECE. Ahí vemos que en la lámina que están ustedes viendo, tres tipos de problemas que podrían estar afectando la competencia. Uno, que sea un monopolio natural. En este caso, el autotransporte federal de pasajeros, pues no lo es en principio o no en todos lados, es un monopolio natural. Conductas anticompetitivas tampoco. Los estudios de competencia no analizan si alguien o no violó la ley de competencia. Lo que sí analizan es lo que les comentaba y lo ven hasta abajo, son barreras regulatorias y fallas de mercado. Y es lo que analiza este estudio. Ahorita están ustedes viendo una gráfica ahí con una curva que trazamos con un modelo, es una estimación.
y ven unos puntitos verdes. Y esos puntitos verdes y azules son rutas, o sea, son localidades, origen y destino. Entonces, cada punto es una ruta. Por ejemplo, Tijuana, Mexicali es un punto. Y así sucesivamente. Tenemos ahí más de 5,000 puntos, más de 5,000 rutas. Las verdes es que en esas rutas nada más opera una sola compañía. O sea, una sola compañía, una sola empresa brinda el servicio. Y las azules es donde hay dos o más compañías operando una ruta. Y pues ahí hicimos un método muy heurístico para determinar cuándo podría ser un monopolio natural o no. En teoría, pues debimos de haber estimado unas funciones de costos y ver si eran subaditivas o no. No lo hicimos porque este estudio se hizo nada más con información pública, entonces no tuvimos información de costos. Pero es un aproximado de la demanda del mercado, del tamaño. En un eje tienen ustedes el ingreso per cápita de las poblaciones de origen y destino, y en el eje de las X tienen la población total. Entonces nosotros supondríamos que mientras más lejos está del eje, pues hay más oportunidad, hay más mercado como para que haya más operadores. Y los que están más cerca del eje, del cero, pues uno supondría que es porque pues, no hay mercado para que esté más de un solo operador ahí. Y trazamos esa curva como especie de envolvente, uniendo los puntos más bajos en donde hay dos o más operadores. Total, que creemos que todos esos puntos verdes, a medida que se alejan del cero, pues está un poco extraño, por decirlo así, que nada más exista pues un solo operador en el mercado. En este estudio identificamos en nuestra base de datos que existen en todo el país 29 grupos de interés económico brindando el servicio de autotransporte federal de pasajeros, pero cuatro de ellos participan tienen una mayor participación de mercado. Alrededor de 7 de cada 10 rutas son atendidas por un solo agente económico, o sea, hay muchas rutas que solo existe un operador. Y en estos cuatro grandes grupos, por ejemplo, más o menos el 88% del primer grupo tiene rutas sin competencia, o sea, en el 88.8% de sus rutas, el grupo que nosotros llamamos 1 no tiene competencia. Y bueno, ahí están los demás resultados. ¿Y cómo se ven estos en un mapa? Ahí lo que ustedes ven, esos puntitos que espero que alcancen a ver, son las terminales donde operan cada uno de estos grupos. Y ahí se ve cómo se han enfocado en diferentes regiones del país. El grupo 1 pues está muy enfocado hacia el sur, el 2 un poco más hacia el centro y hacia el centro norte, el 3 un poco más hacia la costa del Pacífico Sur y el 4 un poco más hacia el oriente, ¿no? Y es como, o sea que casi entre ellos compiten poco, o sea, entre los cuatro grandes grupos de interés económico en realidad compiten poco, en pocas rutas, pues, ¿no? Y cuando llegan a competir entre ellos, lo hacen ofreciendo servicios distintos, o sea, uno económico y el otro de primera clase, en fin, ¿no? Y pensamos que esto, mucho de esto se puede corregir si cambiamos la normatividad. Por ejemplo, hoy por hoy la autoridad exige disponer de terminales de salida y llegada para otorgar el permiso a un autobús para operar. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor nosotros aquí en el cuarto nos juntamos todos nuestros ahorros y quizá lleguemos a alquilar un autobús, ¿no? Y decimos, pues que opere el autobús de aquí por la federal, del colegio, no sé, hasta que llegue hasta Mexicali, ¿no? Pase Tijuana, Mexicali, en fin, ¿no? Pero la autoridad pues nos va a pedir una terminal de llegada y otra de salida. Y entonces tendríamos que ir a pedir acceso a una terminal de llegada y de salida. Pero si los principales grupos de interés económico son a su vez los que manejan las terminales, creen que nos den acceso, pues difícilmente, ¿no? Bueno, y si no lo dan,
Pues sí lo dan también, pero seguramente será en condiciones pues desventajosas, ¿no? Bueno, la lógica indica que eso sería, ¿no? Que no tendrían incentivos para darnos un buen horario, un buen slot. Y para colmo, si decimos, bueno, pues vamos a construir una terminal, resulta que los requisitos no están bien definidos hoy por hoy en el reglamento. Por ejemplo, dicen que el funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte debe de fijarse en la distancia que hay entre la terminal ya establecida y la nueva que queramos poner nosotros. Pero pues nomás se tiene que fijar en la distancia, pero ahí no le indica si debe de quedar muy cerca o debe de quedar lejos, a 1 kilómetro, a 2, a 10, y el funcionario pues se ve en el predicamento de, pues, le vigilan su actuación, ¿no? Y si ahí dice que se debe de fijar en la distancia mínima, tiene que poner algo sobre la distancia, ¿no? Aunque no sepa si está bien o está mal, que quede lejos o que quede cerca, en fin, ¿no? Entonces son criterios poco claros que se prestan, pues, a mucha discrecionalidad, ¿no? Y eso sin contar que el trámite de autorización pues suele exceder con mucho los tiempos señalados, ¿no? Y el tercer punto que ven ahí va justo en contra de este modelo flexible que les comentaba de la empresa esta Flexibus en Alemania, y que como esa ya hay muchas ahí en Estados Unidos y hay en otras partes, ¿no? Por ejemplo, se tienen que registrar tarifas con 7 días de anticipación, entonces olvídense de las tarifas dinámicas. O sea, si tienen que registrar la tarifa 7 días antes, pues uno se topa con que la tarifa pues es siempre la misma para todos los días de la semana y para todos los horarios. Obviamente hay variaciones, por ejemplo, ofrecen más descuentos en temporada baja, en temporada alta, en fin, pero la tarifa registrada pues no puede cambiar conforme a la demanda, tiene que estar ahí, ¿no? Y el segundo punto, avisar de la cancelación de la ruta con 30 días hábiles de anticipación. Por ejemplo, supongan que aquí en el colegio hacen un evento de rock y economía masivo, ¿no? Entonces, esperan recibir a mucha gente y alguna empresa se aviva y arma una ruta que venga, no sé, desde Mexicali para el colegio y que llegue aquí al colegio, ¿no? Pero resulta que no tuvo el éxito que ellos hubieran tenido y ya se está acercando la fecha de la salida y el autobús nada más hay un agente o dos agentes que compraron boleto. Pues ni modo, ya se amolaron porque tienen que avisar de la cancelación de la ruta con 30 días de hábiles de anticipación, cuando la práctica internacional es que se avise de la cancelación con 5 días y solo a los usuarios, no a la autoridad, que luego, pues, ¿para qué le avisa la autoridad y luego no están avisados los usuarios, ¿no? El siguiente punto es muy importante, fíjense. El prestador del servicio solo puede utilizar el autobús autorizado en una sola ruta. Aquí voy a poner un ejemplo del hipotético, pero de mi ciudad, pues no conozco aquí mucho la de ustedes. Pero hagan de cuenta que entre semana, pues hay mucho flujo de pasajeros entre la Ciudad de México y Toluca, ¿no? Gente que va de negocios o de trabajo a Santa Fe en la Ciudad de México. Y pues piden el permiso para que el autobús siga la ruta Toluca-Ciudad de México. Pero ¿qué pasa? Que quizá viernes, sábado y domingo el mayor flujo pues no sea hacia Toluca, sea hacia un destino más recreativo, ¿no? Hacia Cuernavaca. Y tanto los de Toluca como los de la Ciudad de México quieran ir a Cuernavaca. Pues lo racional sería que ese mismísimo autobús pues lo movieran para otro lado, ¿no? Pero no, porque nada más tiene permiso para recorrer una ruta. Entonces lo que ocurre es que a veces los autobuses van llenos hacia un lado y vacíos para el otro y luego viceversa, ¿no? No existe esa flexibilidad. Y más aún, luego hay estados, entidades federativas que imponen regulación sobre una materia que no debería de hecho regularse por los gobiernos estatales y ponen requisitos a nuestro parecer absurdos. Por ejemplo, uno que me gusta mucho es el 4 que ven ustedes ahí, el inciso 4, es de Tabasco, y es que exigen una residencia mínima en la entidad de 2 años previos a solicitar el permiso para establecer una terminal. Entonces, hagan de cuenta que una compañía X, una compañía internacional, ¿no? Compañía G, quiere ir a invertir a una terminal a Villahermosa.
pues cómo le hace, ¿no? Si tiene que tener alguien ahí, una residencia mínima de 2 años, pues se asocia con alguien de ahí o manda a alguien a vivir ahí 2 años o no sé qué van a hacer. La consecuencia es que muchas veces Villahermosa es una estación de paso y ya prefieren seguirse hasta Campeche, ¿no? Pues son cosas que uno a veces no entiende la racionalidad de esta regulación. Ahora bien, el acceso a las terminales públicas es un cuello de botella a la competencia, y es lo que les comentaba hace un momento, que de las 899 terminales que contamos para el estudio, 820 son controladas o propiedad de empresas de autotransporte, o sea, los que están operando el servicio también operan acá las terminales. Es un típico ejemplo para los que ya llevaron organización industrial o la van a llevar, de integración vertical. Pero es una integración vertical que también funciona como una barrera a la entrada. ¿Por qué? Porque los que están controlando la terminal pues no tienen muchos incentivos, no tendrían por qué tenerlos, a dejar entrar a competidores al mercado aguas abajo, ¿no? Ahora bien, hay un concepto en organización industrial, en competencia, que es insumo esencial. Habría que preguntarse si estas terminales son o no un insumo esencial. Es un tema polémico, en este estudio no nos pronunciamos al respecto, pero sí decimos que prácticamente una de cada cuatro de las terminales está manejada o tiene participación en el manejo alguno, al menos alguno de los grandes grupos de interés económico, y suelen ser las más grandes, y por eso tienen manejan alrededor del 50% de los pasajeros movilizados y también un poco más de la mitad de las corridas totales que hay en el país. Fíjense, este ejemplo está bonito, es de la Terminal Central de Guadalajara, es nueva, y entonces ahí en la C están los grandes grupos, y luego se han instalado cerca, en que llamamos A y B, otras compañías. Las terminales tienen el efecto de que pues se pueden ver como el nodo de una red, entonces existen economías de red. Por ejemplo, si nosotros tomamos un autobús de aquí a Guadalajara porque queremos ir a Puerto Vallarta, pues nos bajamos en Guadalajara y difícilmente nos vamos a salir a ver quién nos lleva a Puerto Vallarta, pues vamos a buscar ahí dentro de la misma central, ¿no? Y es por lo que a los nuevos les conviene estar adentro de la central, y en el mejor de los casos, pues aquí al menos están al lado, ¿no? Pero hay sitios en donde ya hay tal grado de saturación que no se puede estar al lado ya de la terminal central. Muchas de estas centrales públicas en realidad son propiedad del gobierno, pero están concesionadas. Entre 1964-83 se otorgaron al menos 31 concesiones, y resulta que existe la gran oportunidad para que el gobierno federal tenga el dominio de esas centrales y las vuelva a licitar, pero ya con otras reglas, ya con reglas que el nuevo que maneje esa central, o podría ser los mismos grupos, pero que ya existan reglas de acceso no discriminatorio, transparentes, públicas y con cierto detalle que nosotros ponemos ahí en el estudio. Y curiosamente la que se está venciendo este año es la de Mexicali, entre otras muchas, ¿no? Se vence la concesión. Que por cierto, 50 años que se concesionaron, pues es un periodo verdaderamente amplísimo. Aquí hay unos ejemplos, y fíjense que el primer ejemplo es Mexicali-Tijuana. Son precios promedio por kilómetro, y pues salimos mal parados en términos de precio, ¿no? Y resulta que la Mexicali-Tijuana resulta ser más cara que la Washington-Boston. Más o menos están puestas de tal manera que sean distancias más o menos similares, porque también existen economías de escala en este mercado, ¿no?
Claro que también sí tengo que aclarar que lo tomen también con un granito de sal, porque no está ponderado por calidad. Y la calidad de los autobuses mexicanos suele ser mejor que la que estamos ahí poniendo en comparación, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que esté la cosa tan mal, pero sí ciertamente tenemos un servicio relativamente caro, y pues parte de eso es culpa pues de la misma regulación que hace que el servicio sea caro, ¿no? Para los que lo están proveyendo. Entonces tenemos hoy un sistema de precios fijos por ruta, sin importar día y hora de la semana, cuando algunas de esas corridas podrían ser más baratas. Tenemos baja ocupación algunos días, algunas temporadas, precios relativamente altos, y nosotros estimamos un modelo econométrico en el cual llegamos a la conclusión de que en las rutas en donde solo hay un operador, si entraran más, el precio promedio por kilómetro podría bajar hasta en un 40%. Ahora sí ya se trabó. Ahí está ya. ¿Qué recomendamos? Recomendamos... Ahí, se fue. Hacemos recomendaciones en tres vertientes. La primera es que cambie la regulación para que puedan entrar modelos de negocio flexibles. O sea, no se trata de eliminar el modelo que existe actualmente, sino abrir la oportunidad, abrir la regulación a que existan otros tipos de modelos de negocio que nos ofrezcan a los usuarios más variedad, diferentes tipos de servicio y a un mejor precio y con calidades, a una mejor calidad también. Implica esto, ¿no? La de suavizar la obligación de disponer de terminales de origen y destino para operar, cuando ya también hay muchos, en algunas ciudades, en realidad... se funciona más con el esquema de estaciones de paso que provee la propia legislación que en el esquema de terminales. Sin embargo, pues para un nuevo entrante que no se conoce en la industria, pues no lo van a autorizar si no dispone del acceso a una terminal. Eliminar el requisito de avisar con 30 días de anticipación la cancelación de una ruta o tramo, y no vincular los permisos de un autobús para operar una ruta específica, sino que el mismo autobús pueda moverse a diferentes rutas conforme a la demanda. La segunda vertiente, ya está muy lento este, le ha de estar fallando la pila. Abrir el acceso a las centrales públicas, que se publique una lista de centrales que operan bajo concesión, que el gobierno federal reciba las centrales públicas y las vuelva a licitar la concesión, pero ya bajo otras reglas de acceso no discriminatorio para los entrantes, y dotar a la propia Secretaría de Facultades para que pueda dirimir controversias entre los que están solicitando el acceso y los que le dan el acceso a una terminal. Finalmente, pues brindar certidumbre jurídica a los inversionistas a través de transparencia en los portales, ¿no?, de trámites, que cuando la SCT niegue un permiso, pues sea una resolución pública, ¿no?, que todos sepamos por qué está negando en su caso un permiso. Incluir un procedimiento práctico y efectivo para ejercer la afirmativa ficta. ¿A qué me refiero con este de afirmativa ficta? Hoy por hoy, la autoridad, si nosotros le pedimos permiso para operar un autobús en una ruta, tiene que respondernos en 45 días, pero suele tardarse más tiempo, ¿no? Solo más o menos la mitad de los trámites, por ejemplo, hace 3 años, la mitad de los trámites se resolvía en tiempo, pero la otra mitad no, después del tiempo. Pero de todos modos, uno está en la indefensión porque no puede ejercer la afirmativa ficta, porque con el permiso te dan las placas, y pues díganme si un autobús puede circular sin placas, pues no, te van a parar, ¿no? Entonces no lo hacen, no pueden ejercer la afirmativa ficta, ¿no? Suprimir de los reglamentos estatales los requisitos que impactan al autotransporte federal, mejorar las estadísticas, por ejemplo, para hacer este estudio resulta que en ese momento que lo hicimos,
la SCT no tenía ninguna estadística de los estados de Nuevo León y Coahuila, de las terminales, como si no estuvieran. Y aquí Oscar les va a platicar un poquito más para los que llevan econometría. Bueno, las conclusiones, pues ya más o menos ya las platicamos. Pero Oscar, que les platique un poquito de cómo estimamos el modelo. Estimamos un modelo econométrico para conocer el impacto que tiene la entrada de un nuevo competidor en la disminución del precio. Aquí está la forma funcional. LNPPK es el logaritmo natural del precio promedio ponderado por kilómetro en cada ruta origen-destino. NC es el número de competidores en cada ruta. X es un vector de variables exógenas de control y U representa el término de error. Estos son los resultados. Primero estimamos el modelo por mínimos cuadrados ordinarios y obtuvimos que la entrada de un nuevo competidor reduce los precios en alrededor de 12%. Pero aquí existe un problema de endogeneidad porque hay una simultaneidad en la decisión que toman los competidores para entrar al mercado. Los competidores tienen en cuenta los precios para poder entrar al mercado y a su vez el número de competidores determina el precio. Para solucionar este problema de endogeneidad, estimamos el modelo son mínimos cuadrados en dos etapas y obtuvimos que la entrada de un nuevo competidor reduce el precio en alrededor de 40%. La tercera columna incluimos el inverso del número de competidores, esto para conocer la reducción marginal que hay de pasar de un segundo a un tercer competidor y de un tercero a un cuarto competidor. Si pasamos de un segundo a un tercer competidor, el precio se reduce en alrededor de 15%. Y si pasamos de un tercer competidor a un cuarto competidor, el precio se reduce en alrededor de 8%. ¿Por qué el impacto es mayor de pasar de un competidor a dos competidores, que es la columna 2? Es como lo que mencionó el maestro Espino. El 80% de las rutas solamente son ofrecidas por un competidor. Entonces, el impacto es mayor al pasar de un competidor a un segundo competidor. Después, el modelo que estimamos es el de la columna 2. Usamos el logaritmo de la población destino. Hay un impacto positivo en la población destino. Esto quiere decir que hay una mayor demanda que está que genera un precio mayor. Incluimos las variables dicotómicas de los cuatro grupos económicos y las cuatro variables dicotómicas indican un efecto positivo en los precios y esto se debe a la alta rentabilidad que generan estos cuatro grupos de interés económico. Agregamos otra dicotómica en el que incluimos las aerolíneas de bajo costo. Como podemos ver, hay un impacto positivo al estar una aerolínea de bajo costo ahí y también incluimos una dicotómica que es la interacción entre la presencia de aerolíneas de bajo costo y el servicio de primera clase. Si están presentes ambos servicios, las aerolíneas de bajo costo y el servicio de primera clase, hay una reducción en los precios. Esto quiere decir que hay una lucha por la demanda, ¿no? No podemos decir que sean sustitutos, pero parece que hay alguna sustitución intermodal en estos servicios. Y por último agregamos la distancia al cuadrado para conocer si había economías de escala. Y como vemos hay un efecto positivo, un efecto negativo que nos refleja que hay economías de escala. El número de observaciones que utilizamos para estimar estos modelos fueron 4047, es un buen número de observaciones que le quita el problema de sesgo al modelo de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Listo? Listo. Pues, muy bien, estamos listos. Muy bien, pues agradecemos mucho la presentación del maestro Juan Manuel Espino y del maestro Oscar Martel. Fue bastante concisa. Y ahora pues le toca al doctor Alejandro Díaz Bautista aquí del COLEF hacer los comentarios al respecto. Gracias, Alejandro.
Gracias, doctor Eduardo Mendoza, y gracias a todos por venir y compartir este estudio que hoy presenta la Comisión de Competencia aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Y nuevamente, darle la bienvenida al maestro Oscar Martel Silva, Coordinador General de Análisis Económico, Comisión Federal de Competencia, y al maestro Juan Manuel Espino Bravo, Director General de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Competencia Económica. Y gracias por estar aquí. Es un trabajo importante, ¿no? Es de los temas que manejamos aquí en el COLEF, ¿no? De competencia, de organización industrial, y sí se ve todo el lenguaje de la organización industrial en el estudio, lo que se debe usar. Yo empezaría con decirles que los antecedentes de todo esto es el artículo 28 de la Constitución Política, ¿no?, de los Estados Unidos Mexicanos. Vinieron hasta abogados, ¿no?, aquí o estudiantes de leyes, porque esto también tiene que ver mucho con la ley, ¿no? Y en este artículo 28 se prohíben los monopolios, ¿no?, y las prácticas monopólicas. La regla reglamentaria del artículo de la Comisión Federal de Competencia, que fue publicada en diciembre de 92, vigente desde el 93, y ha tenido subsecuentes revisiones, nos dice sobre estas prácticas monopólicas, y el propósito es proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, ¿no? Y también se sanciona las prácticas monopólicas, ¿no? Según la ley, lo que está viendo, pueden ser absolutas o relativas estas prácticas monopólicas, ¿no? Las absolutas reguladas en el artículo 9 de la ley de competencia, y consideradas por la COFECO como prohibidas por sí mismas, y puede haber acuerdos horizontales o colusivos, que son aquellos que llevan a cabo competidores al celebrar acuerdos entre sí y que tienen por objeto o efecto fijar precios, ¿no?, intercambiar información, dividir mercado, restringir abasto o fijar posturas en licitaciones o subastas públicas, ¿no? En este caso, lo que veo en el estudio es que la mayoría del país, en ciertas rutas, nada más hay un distribuidor de autotransporte, ¿no? Entonces ahí tal vez ni siquiera se está... Bueno, no sé si se celebran acuerdos, pero no se están dividiendo el mercado, ¿no? Solo en algunas, ¿no? También hay prácticas monopólicas relativas, que del artículo 10, son actos unilaterales o plurilaterales cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes de mercado, impedirles de manera sustancial su acceso o establecer ventajas exclusivas. A diferencia de las prácticas monopólicas absolutas, para que una determinada conducta sea considerada una práctica monopólica relativa, será necesario cumplir con determinados presupuestos de procedibilidad. ¿Existe el efecto u objetivo de desplazamiento? Pues aquí, en el estudio se ve, como mencionaba, maestro, que hay concesiones que tenían décadas, ¿no? No sé si esto fue también una de estas prácticas, ¿no?, que pues para desplazar a ciertos agentes en el mercado en el tiempo, ¿no? Porque me parece totalmente ineficiente dar una concesión de tantas décadas, ¿no? Otro punto, bueno, veo que el estudio son 29 grupos de interés económico participantes en este mercado, pero únicamente destacan 4 por la cantidad de rutas en las que participan, ¿no? Y el beneficio de los usuarios, la entrada de un participante a ruta sin competencia podría disminuir el precio por kilómetro. Ese es uno de sus resultados, ¿no? Ven que hay cuellos de botella,
se mencionó, ¿no? En ciertas pues rutas. Yo tendría una, bueno, en parcería con algunas preguntas y también el público quisiera preguntar. Bueno, uno, la información de este estudio, las variables, ¿sí estarían disponibles al público? Porque ahorita estamos dando econometría con datos de panel y este sería un buen modelo, ¿no? Para hacer econometría. El otro es, no sé si, bueno, no, el público, bueno, los que han ido a otro país, no sé si se han subido el autotransporte en México y en otros países, se veía una foto de Alemania, ¿no? Y sí, sí he ido a Alemania y me he subido en el autotransporte público. Entonces, la calidad del servicio. La calidad del servicio en estos modelos de econométricos de organizaciones industriales es algo también importante, ¿no? Es el precio y la calidad, ¿no? No sé si tomaron en cuenta también esto o es algo que es difícil de medir o no se tienen los datos. Esa sería una primera pregunta. Dicen que el precio por kilómetro me dio, es cierto, el de Mexicali y Tijuana es lo más caro, esta carretera creo que es la más cara de México y por eso les ha de dar esos precios tan elevados, sí cobran muchísimo. Muchos usamos nos vamos, bueno, yo sí me he ido en camión a Mexicali, ¿no? Y también a, bueno, me he ido en camión a Tecate también. Pero usualmente no tomo yo el avión a ¿cómo se llama? El Tijuana Mexicali, ¿no? Solo que tome una, que sea una conexión a la Ciudad de México, ¿no? No tomo el avión. Y este es uno de, bueno, como se mencionó ahí en, bueno, se veía en el cuadro, este es uno de los, de las carreteras que tienen el mayor precio por kilómetro, que es impresionante, ¿no? Que más, se mencionó más que la Washington-Boston. Entonces, ¿qué otras variables, en lugar de la distancia de aerolínea de bajo costo, ¿no? Porque sí es cierto que no, yo no tomo ese vuelo. ¿No consideraron las nuevas formas de transporte que se están dando en este siglo? Así que estamos tomando ya, bueno, cada de los ciudadanos para movernos. Bueno, aquí en Baja California, ¿no? Porque sí... está saliendo un poco caro, ¿no? Esa sería otra pregunta. Y no sé si puedan poner las regresiones hasta el final y las vamos a revisar. Ah. ¿Cuál es la ecuación o los resultados? Los resultados. Entonces aquí tenemos el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Y mínimos cuadrados en dos etapas. La constante siempre es significativa, ¿no? Ese es uno de los puntos. Bueno, es que está mucha gente que está tomando econometría. Pues los niveles de significancia se ven bien. Ahí hay una variable dicotómica que no. La primera clase en mínimos cuadrados ordinarios no. La R cuadrada... No sé si para este número de observaciones ustedes creen que está un poco baja. No sé si faltó ahí poner otros estadísticos como el F o para ver la significancia de todo el modelo.
Bueno, no es una pregunta nada más. En mínimos cuadrados de dos etapas, ¿cuál es la diferencia entre mínimos cuadrados de dos etapas y mínimos cuadrados ordinarios? Querían ver la endogeneidad, ¿no? Prueba de endogeneidad, pero este método de mínimos cuadrados dos etapas también no, pues cae dentro de ¿cómo se llama? Del curso de panel, es una técnica así para solucionar ciertos problemas. No sé si crees que hay problemas de heteroelasticidad, ¿no? Que podrían hacer, pues, estas regresiones no, pues, realmente, pues, espurias, ¿no? No sé si se tomaron en cuenta estos factores. Y también si consideran que un modelo de datos de panel podría ser, podría mejorar el modelo, ¿no? Luego, no, me interesan muchos casos, no solo el de autotransporte público, de la Comisión de Competencia está, pues ve todos los mercados, entonces, sí. En los últimos años han tenido casos muy importantes, el de Pemex, ¿no? Que se metieron en cosas de antimonopolio. Tenían un caso, estuve leyendo de hasta el fútbol mexicano está en regulación de la Comisión de Competencia, que es súper interesante, ¿no? La variedad de casos. No sé si pudieran hablar también de un poco de los otros casos, porque sería interesante que vieran. ¿Hasta qué se está regulando? Creo que Televisa y las cableras también estaban siendo reguladas. Y también otro, lo que le interesa también a los alumnos, o bueno, a mí también, las sanciones. Si, que ya cuando la comisión lo determina y todo, ¿cómo han sido las sanciones de estos casos cuando sí? Si se ve que sí es significativo, hay estructuras monopólicas, ¿no? Eso nos interesaría muchísimo. También, ¿cómo miden en la comisión pues las estructuras de mercado, ¿no? Esa sería otra pregunta. El índice Herfindahl-Hirschman se utiliza para medir las estructuras de mercado. Y en los Estados Unidos lo usan muchísimo. No sé si ustedes lo usan para medir si es muy competitivo, si hay alta concentración, ¿no? Más o menos serían unas preguntas, y también yo creo que todos los estudiantes, si el público tiene preguntas, yo considero que este es un gran estudio. Bienvenidos nuevamente a la Comisión Federal de Competencia y gracias por estar aquí, gracias también por permitirme estas palabras, doctor Pedro Raca, gracias por la invitación también, y doctor Eduardo Mendoza, le cedo la palabra nuevamente, gracias. Muchas gracias, Alejandro. No sé si gusten en primer lugar dar respuesta a los comentarios de Alejandro y después pasemos a una ronda de preguntas, o quieren que extendernos con que las preguntas. Que sigan preguntando. Pues sí, lo ustedes. Dejo a... No, como ustedes digan. Pues, y aquí tenemos anotadas. Ok, bueno, si esto es así, pues ahora sí, pues le cedo la palabra a alguien que tenga alguna inquietud, alguna pregunta por allá, Tito. Mi nombre es Tito Alegría, profesor aquí en Estudios Urbanos. Un par de comentarios. El primero es que en su modelo estadístico tienen características de las empresas y del servicio, pero no, a lo mejor se me pasó, parece que no hay contexto. Variables de contexto me refiero, ¿no? Por ejemplo, Tijuana, Mexicali aparece en su lista de precios como el más alto, pero resulta que es el Baja California
es el estado que más ha crecido en PBI per cápita en los últimos 20 años en promedio, digamos. A eso me refiero con contexto, ¿no? Que es muy probable que esos valores de los precios tengan asociados con muchas características del contexto, como ejemplo, composición sectorial. Es muy probable que los precios mayores estén también donde hay más maquila o más industria exportadora, o donde hay más actividades de servicios a la producción, porque hay mucha gente que viaja entre ciudades cercanas, justamente por las actividades de servicios a la producción. Y no solo a la maquila, ¿no?, sino diferentes actividades económicas. Me refiero que quizás su modelo sería mucho más fuerte si empezaran o si incluyeran todas estas características del lugar, del contexto. No solo económicas, también. Claro, tiene que ver con la economía, pero no solo económicas. Una cosa importante también es la informalidad. Y la informalidad la pueden ver de muchos modos. Más gente informal hace menos viajes per cápita. Entonces, hay por ahí muchas características que creo que ayudarían a su modelo. El segundo tipo de comentario es sobre el concepto mismo de cómo entender y cómo solucionar el problema del transporte. El transporte, en términos más abstractos, es de la misma naturaleza que el servicio, la infraestructura urbana. Es un servicio congestionable. Por ejemplo, la ruta del agua, ¿no?, las troncales, las tuberías por las calles. ¿En qué consiste esta naturaleza abstracta común? En términos económicos, consiste en que si hay competidores, hay más precio. Es la paradoja de este tipo de servicio. Porque es más o menos como un monopolio natural. Si hay dos empresas que dan el servicio de agua en una calle, el costo per cápita por vivienda va a ser mayor. Tiene que poner un precio mayor a cada vivienda. Por eso es que es mejor que haya una sola empresa que da el servicio en la calle. O sea, el precio final para la familia va a ser menor. De esa misma naturaleza creo que es el transporte de pasajeros. Entonces, tenemos ahí un límite de un lado, al precio basado en el costo, que está basado en este monopolio natural, que hace que no sea eficiente promover la competencia, porque hace que cada viaje tenga un costo promedio mayor y la sociedad pierde, ¿no? Todos perdemos, porque finalmente nos va a costar a todos cada viaje más de lo que hubiera si es que hubiera monopolio. Habiendo competencia, nos cuesta más. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo controlar que el monopolista no ponga precios de monopolio? Esa es la pregunta, creo yo, en este lado abstracto. Entonces, si se promueve la competencia, es probable que los competidores, sí, logren bajar el precio, pero va a haber un momento de ineficiencia que va a subir a medida que crezca el número de competidores. Ineficiencia social, a eso me refiero. El costo social va a subir. Entonces, estamos ante una disyuntiva ideológica casi. O promovemos la competencia al monopolista para bajar el costo social de un viaje, o aumentamos la competencia y la sociedad pierde, porque cada viaje cuesta más. Yo no tengo respuesta qué es lo mejor. Y no me gusta la idea del monopolio, porque significa que el control le da mucho poder al gobierno. Le da el poder de controlar a la gente, finalmente, a su comportamiento individual, aunque sean empresas. Y eso no me gusta. Pero ¿hay otra salida para que la sociedad gane económicamente? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, yo creo que sí. Si quieres, de una vez. Sí, bueno, mejor Alejandro, Tito y luego. Sí, ok, adelante. Este,
Primero, me voy a ir, creo que por orden de... ¿Cómo lo fuiste preguntando, Alejandro? Si ahí me salté una y me dices. Efectivamente, este modelo no es un panel, ¿no? O sea, tienes toda la razón. ¿Hubiera dado resultados más robustos si hubiera sido panel? Pues sí. ¿Por qué no fue un panel? Toda la información la sacamos de una página que es pública y que después nosotros corroboramos en situ que efectivamente el precio que decía ahí esa página era el mismo que estaba ahí en la pizarra de la terminal. Aún así, el costo de extraer la información es relativamente bajo. Lo que era muy alto el costo es de limpiar la base, ¿no? Entonces, como tenemos unos tiempos para terminar los estudios, del cual no nos podemos exceder, pues desgraciadamente no pudimos ya armar un panel, pero incluso no es la primera vez que nos lo dicen, y es una muy buena observación, pero se nos queda pendiente la tarea de volver a extraer la información, limpiar otra base y ver qué pasa ya con un panel, ¿no? Si cambian los resultados o no. Y el otro punto que mencionaste también es muy importante, ¿no? El hecho de que no hay ninguna... No hay casi alguna variable que controle por calidad, ¿no? Y pues sí, es una falla y deriva también de la complicación de tratar de obtener una medida cuantitativa de calidad, sobre todo porque, bueno, si por ejemplo nos vamos a otro mercado, ¿no? A los supermercados, ahí por lo general cuando uno quiere medir la calidad del supermercado, pues se va uno por el número de productos, ¿no? Por el número de productos que ofrece. Aquí pues lo ideal pues hubiera sido ver qué variedad había en cada ruta en cuanto a servicios, pero en realidad lo que nos dice la experiencia, bueno, lo que nos decían los datos es que en realidad pues uno solo controlaba una ruta, entonces difícilmente íbamos a hallar nosotros una buena proxy de calidad, pero ciertamente es una... Pues sí, es una falla que podría corregirse, ¿no? Buscar alguna manera costo efectiva de tratar de incluir variables de calidad aquí. Porque, por ejemplo, ahí en el... Esta es la primera etapa, la pones la... En el modelo, por ejemplo, hay variables dicotómicas de cada uno de los grupos de interés económico. Entonces, aquí se ve que es positiva, ¿no? Por ejemplo, viendo ya nada más la columna 2, que es la de mínimos cuadrados en dos etapas. Y bueno, pues sí, uno puede decir, pues el grupo de interés económico cobra más, pero también ¿por qué? ¿No? ¿Por qué cobra más? Y ahí venía también la otra observación que decías, a lo mejor porque están en carreteras mejores, entonces pagan peajes más altos, y no solo pues porque detentan un cierto... O la calidad es mejor de esos grupos de interés económico, y no solo porque detentan un cierto poder de mercado, ¿no? Entonces, tienes toda la razón en tus observaciones que nos hiciste sobre este modelo. Creo que ahí agrupo las cuatro primeras. La 5, el estadístico F, fíjate que no está ahí en la diapositiva, yo creo que ya no le escupo, pero acá sí está, ¿no? O sea, sí. Acá sí checan el... Sí, en el estudio por acá sí anda, yo creo que ya no le escupo la diapositiva, pero sí sí checamos la F y checamos los demás estadísticos que deben checarse. ¿Qué más? Ahí sí está el F, en la primera etapa ahí sí pusieron... Sí, parece el estadístico F. Y la primera columna es la ecuación que utilizamos para el instrumento de número de competidores. Y como dice Nesteger y Stock, 1997, que por regla de dedo, si un instrumento, el estadístico F es menor a 10, ese instrumento no es válido. Como vemos, tenemos 478, entonces lo consideramos como válido. Sí. Bueno, y en ese sentido, pues faltaría esa variable de contexto, aunque sí hubo otras variables de ingreso per cápita, masa salarial, etcétera, que jugamos con ellas dentro del modelo
y que pues no estamos reportando aquí, pero que ciertamente pues no resultaron significativas, entonces bajo ninguna especificación, entonces terminamos por no reportarlas, ¿no? Aunque creo que la práctica debe ser reportar lo que no salió también, ¿no? No, sí. Pero bueno. A los alumnos les decimos así. Pues sí, sí, pero bueno, no lo reportamos. Sobre casos, yo creo que ameritaría pues alguna conversación especial. Nosotros en Dirección General de Estudios Económicos no vemos los casos en su etapa de investigación, porque hay una separación que da la ley entre la autoridad investigadora y la Secretaría Técnica. Nosotros formamos parte de la Secretaría Técnica. La autoridad investigadora es la que lleva los casos. Y hoy por hoy hay investigaciones abiertas, tanto en estos mercados de autotransporte como en el de fútbol que mencionabas, ¿no? Y entonces están abiertas y la otra parte de la COFECE pues no nos enteramos de nada porque la ley nos impide, como sabes, pues la ley nos impide enterarnos de las que están en curso. A lo mejor algún día podríamos hablar de alguno de los que ya se resolvió. Nosotros como Secretaría Técnica participamos en el análisis económico, la valoración de las pruebas de los agentes que están siendo imputados y manifiestan defenderse, ¿no? Entonces en ese punto ya entramos nosotros a analizar el caso, pero cuando está en investigación pues no, y el de fútbol pues está en esa etapa, ¿no?, en la cual no sabemos nada, y hay una investigación abierta también en algunos de estos mercados de autotransporte federal de pasajeros que mencioné, pero tampoco pues tenemos noticia de cómo marcha la investigación, si existe o no existen evidencias para imputar a algún agente, y eso probablemente lo sepamos hasta dentro de un año, ya va en el último periodo esa investigación. Sanciones, los recursos por sanciones pues ingresan a la tesorería de la federación una vez que están en firme, o sea, el pleno de la comisión, que es su máximo órgano, llega a una resolución, y en el caso de que llegue a una sanción, todavía los agentes están en su derecho de interponer un recurso de amparo, y una vez que el Poder Judicial decreta que ya está en firme la multa impuesta por la comisión, entonces ya se paga y va a dar a la tesorería de la federación, ¿no?, al presupuesto de todo el gobierno. Sí seguimos usando el IHH para medir concentración, solo como un indicador más, ¿no? En concentraciones hay incluso una guía en donde, pasado ciertos umbrales de índice de concentración, se podría considerar que ese mercado es sospechoso de tener ya un cierto nivel de concentración que podría poner en riesgo los procesos de competencia y libre concurrencia. Para terminar de contestar al profesor Tito, variables de contexto, como mencionaba, pues sí tratamos de incorporar algunas al modelo, no resultaron significativas. Un poco más del contexto del estudio, bueno, pues aquí me voy a lo más importante, ¿no? Ya el estudio trae, ya el texto pues trae un poco más de detalle, tampoco no tanto como escribimos, porque finalmente pues la línea es escribir reportes que la gente lea, y si los hacemos muy largos luego no se leen, no llegamos al público que quisiéramos nosotros llegar, porque luego a nosotros nos interesa pues que haya un cambio. Sobre monopolio natural, ahí sí pues difiero. Yo pienso que bueno, efectivamente hay unas rutas que son monopolio natural pues porque no hay el mercado suficiente para que opere rentablemente algún otro más. Sin embargo, yo consideraría que no es un problema ideológico, yo más bien lo vería como un problema empírico. Y yo creo que si cambiamos la regulación con el objetivo de abrir la posibilidad de que haya otro tipo de oferentes ofreciendo otro tipo de servicio, pues podríamos observar qué va pasando, ¿no? Qué va pasando con el mercado, porque en los últimos 10 o 15 años ha habido toda una ola de reformas en Europa
que se llaman de desregulación. En realidad es de abrir la puerta a estos nuevos modelos de negocio, y en todos los lugares donde ha pasado, que es Alemania, Francia, Dinamarca, por mencionar solo algunos, empíricamente se ha visto que han entrado más competidores y han bajado los precios, y que eso se ha manifestado en un aumento en el bienestar social. Nosotros suponemos que eso mismo pasaría aquí, o sea, se podría abrir la puerta a esos otros modelos de negocio con otra, que ofrezcan pues mayores servicios, otros servicios con otras calidades, a mejores precios, en fin, ¿no? Yo pienso que pues empíricamente se ha visto que ha funcionado en otros países y que podríamos verlo aquí también. No creo que sea un problema ideológico, sino más bien empírico. Ahora bien, hoy por hoy lo que registran las empresas es una tarifa máxima, la registran entre la SCT, pero lo que hemos visto es que pues no pasa nada, o sea, la registran y ya. Y por eso luego escuchamos que ofrecen 40% de descuento y 50 y tal, y sí lo ofrecen, pero lo ofrecen sobre esa tarifa máxima que registraron, que creemos que es tan amplia que pues les da posibilidad de hacer eso. Y yo creo que es mejor que el mercado determine un nivel adecuado de precios a que alguien en su oficina pues se imagine cuál debería ser el precio más adecuado. Seguimos con las preguntas. Bien. Sí. Bueno, nada más quisiera aprovechar que estoy aquí para darme la palabra un segundo y después sigo contigo. Sí. No, me pareció muy interesante lo que comentabas de la parte empírica y de lo que decía Tito, porque si bien es cierto que existen monopolios naturales, podríamos decir que este es un monopolio natural que requiere, digamos, de economías de escala, yo creo que aquí, a reserva de lo que comenten, tiene mucho que ver, en efecto, si el monopolio está realmente llegando a los niveles que reducen los costos promedio a nivel de eficiencia, o si como es convencional en economía, como es monopolio, está trabajando muy arriba de la eficiencia y está dando precios elevados. Entonces, es un planteamiento empírico. ¿Dónde está, digamos, esa industria trabajando? ¿Está trabajando en el nivel máximo de eficiencia que debe de tener o no? Y esa es una cuestión que habría que trabajar empíricamente, porque si no lo está haciendo, entonces la entrada de nuevos competidores, me parece a mí, por lo que están planteando, pues permitiría generar reducción de costos y de precios, ¿no? Pero eso es una cosa que sí tendría que, no creo que se puede resolver tan fácil, sino hasta trabajar más empíricamente. Y respecto a eso, les quisiera preguntar, ¿hay, digamos, se buscan concesiones para abrir nuevas rutas? Es decir, ¿ustedes tienen conocimiento de que existe, digamos, una presión para que se abran nuevas rutas de transporte, nuevas compañías? Porque eso sí es muy importante, ¿no? Uh-huh. O sea, si hay estas concesiones, o se buscan estas concesiones, uh-huh, entonces estamos asumiendo que sí podría haber un crecimiento de la oferta de transporte, porque hay gente que quiere entrar y estar en ese, uh-huh, negocio, ¿no? Yo creo que si pudieras comentar un poco esto. Uh-huh. Y ya nada más un último punto, entonces asumimos que es una sección cruzada, regresando a la técnica, uh-huh, es una sección cruzada, ¿de qué año? Porque es que nunca lo... ¿En qué año es el que están usando? Es 2018. 2018, ok. Y pueden tener más datos, como lo que me comentan, y es, digamos, sección cruzada, entonces habría que ver dos cosas también, ¿verdad? Además de lo que señalaba Alejandro, la autocorrelación, ¿verdad? No sé si tienen ahí los indicadores, y la heteroelasticidad que sí comentó Alejandro, porque como estamos usando datos de todo el país, muy probablemente existe un problema de heteroelasticidad, porque cada región tiene diferentes estructuras de costos. Entonces, no sé, porque ahí podría ser una regresión espacial, ¿no? Por ejemplo, si estaban usando cuestiones regionales, lo que quita la heteroelasticidad en esos casos es usar una matriz espacial. O sea, una regresión de cruzada, pero espacial. Pero un poco, si nos pudieran comentar respecto a eso, y después inmediatamente cedo la palabra. Adelante. Buenos días, muchas gracias por su exposición, muy, muy puntual. Mi pregunta es encaminada a que en 2019, como mencionaron, se van a terminar las concesiones para ciertas ciudades. Entonces, la pregunta es,
¿Esto qué implica? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué podemos esperar para el siguiente año? Otro punto, la imagen que mostró de Flixbus, de este transporte, también ya se encuentra en una ruta San Diego-Los Ángeles. Uh-huh. Pues sería, es muy práctica y estaría muy bien que se implementara aquí. Sería algo muy beneficioso para los consumidores. Sin embargo, pues por las barreras de entrada es complicado. Entonces, pues parte de este trabajo pues tiene esa importancia, ¿no? De ver que como que la regulación, hacerla más flexible, permitiría que este tipo de empresas entraran en México. Entonces, ese es mi comentario y muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Yo tengo una pregunta respecto a si en sus variables contemplaron esas rutas que son como piratas, que están dentro, o sea, que no están dentro de la TAPO, pero que tienen, uno ya sabe que tiene terminales, pues no sé, ahí en Ciudad de México hay que rutas ahí que salen de, no sé, de la Merced, y que lo usan mucho los comerciantes, y que por lo general son precios, y un boleto Chiapas Ciudad de México cuesta 800 pesos, ese te sale en 300 pesos, y lo usan mucho los comerciantes para ir y vuelta. No sé si también entre las variables contemplaron ese tipo de, sí, de datos. Los reiteros, ¿no? O si no lo tienen, pues también cómo se podría conseguir. Sí, hasta en Estados Unidos hay eso. ¿Qué tal? Buenos días. Con respecto a lo que decía mi compañera, si se llevara a cabo su recomendación, pues, de flexibilizar esta regulación, ¿no? Y se adoptara a lo mejor algo como los flexibus de ahí a Alemania, o lo que menciona que ya hay en Estados Unidos, ¿no cree que afectaría a estos como oligopolios nacionales, como lo que ha pasado con Uber, que en ciertas secciones del país están, pues, quejando los transportistas de taxi, ¿no?, que les está quitando la mayor parte del mercado, o cosas de, en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues es todo, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Hola, buenos días. Mi pregunta va en torno un poco más también como a esta perdón, parte. Perdón, tu nombre es que... Carlos. Sí, porque... Carlos. Carlos. Yo soy Mauricio. Y... Marisol. Todos estudiantes de la maestría. Marisol, Mauricio, Carlos y... Gerardo. Ya me confundí. Aquí también Marisol. Gerardo. Y Carlos. Muy bien. Mi pregunta es un poco también similar a la de mi compañero Gerardo, porque por ejemplo se me viene a la mente lo que pasa en la terminal del sur, que va a la ruta que es México del Sur a Cuernavaca. Entonces, por ejemplo, ahí está como, o se ve claramente el monopolio de ADO. Entonces, por ejemplo, si quisiera otra empresa entrar, es muy difícil porque ADO tiene completamente, pues, todas esas rutas. Entonces, es difícil, por ejemplo, para un competidor poder, pues, entrar a esa ruta, ¿no?, de México-Cuernavaca. ¿Cómo ustedes plantean algún tipo de propuesta para evitar este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, a los consumidores no les, o sea, no tienen otra opción, o es ADO o no hay, y tienen que adaptarse al precio que ellos ofrecen. Entonces, también si podría haber estas rutas, como dice, no sé, afuera de Metro Tasqueña hay una ruta que, o un camioncito, ¿no?, que dice, no, pues el viaje redondo en Cieno, y precisamente lo toman las personas que son comerciantes, o un viaje express, y como relativamente cercano, pues le sale más barato que irse a ADO, pero igual estas podrían incursionar a este mercado que es, pues, un poco más formal, pero debido a que ADO tiene como este, o no solo ADO, alguna otra, ¿no?, por ejemplo Estrella Blanca, tiene este completo dominio del mercado, pues no les queda de otra a los usuarios, ¿no? Entonces, no sé, es más en torno si tienen como alguna propuesta o qué opinan de esta situación. Pues yo creo que sí, ya es un número suficiente, si quieren decirnos, a ver si se hará otra ronda. Sí, pues muchas gracias por las preguntas, por el interés y por los comentarios.
Efectivamente, lo ideal para determinar si es un monopolio natural pues hubiera sido tener funciones de costos, ¿no? Y estimar funciones de costos, etcétera, ¿no? Pero más allá de la estimación de cuándo o no es un monopolio natural, lo que sí identifica el estudio es que existen ciertos obstáculos normativos que facilitan que la estructura del mercado esté hoy como esté, y eso hace que el mercado no funcione eficientemente. A ver, hay ciertos obstáculos que impiden que estos modelos de negocio que mencionaba Marisol pues puedan florecer, ¿no? Deja tú que entre una compañía extranjera, o sea, nosotros mismos, ¿no? Como inversionistas, pues nos costaría mucho trabajo hacerlo por cómo está el marco normativo, ¿no? Y lo que hay que hacer es ya modernizar ese marco normativo a la realidad tecnológica de hoy por hoy. Y lo enlazo otra vez con si hay ejemplos, ¿no? Que era un poco lo que mencionabas y también Marisol. Pues sí, hay uno muy reciente, por ejemplo, de unos inversionistas jóvenes que compraron un autobús y que querían operarlo de un aeropuerto hacia una ciudad cercana y de regreso, ¿no? Pidieron el permiso, se los negaron después de que se habían vencido los plazos, y entonces recurrieron a un juez, el juez les dio la razón, pero no les daban las placas, entonces no podían, bueno, total, sí entraron al mercado, o sea, sí lo hicieron, pero después de 200 días o una cosa así de tener parado el autobús, ¿no? Cuando lo pudieron haber hecho en 45 días, ¿no? Estaban ya a punto ellos de arrojar la toalla, de decir, ya, olvídenlo. Tenemos otro ejemplo de una terminal del norte del país, nueva y tenía espacio, pero resulta que al que les pidió entrar, no lo dejaron entrar, entonces tuvo que construir una terminal a un costo altísimo, $1,000,000. Y lo hizo, y entró, ¿no? Pero a un costo altísimo. Entonces, ¿por qué? ¿No? Entonces, es la regulación lo que hay que cambiar para pues que florezca la inversión, florezcan las opciones, florezcan los modelos de negocios. Y bueno, es lo que detecta este estudio, ¿no? Me voy a responder a Gerardo. Mencionaba las rutas piratas, ¿no? Pues fíjate que es una realidad y en realidad es una mezcla ahí, porque no sabemos hasta qué punto es pirata o no. Ciertamente está el autobús vacío y recoge pasaje en una zona que no es una terminal, pero generalmente lo hacen las propias compañías establecidas ya, en donde creemos, no tenemos evidencia para mostrar, que efectivamente salen de una terminal, pero salen vacíos y se van ya a donde tienen que estar, ¿no? Y está bien, el punto es que lo puedan hacer todos y que sean todos formales, ¿no? Y que paguen impuestos, etcétera, y que además también los gobiernos municipales puedan ordenar eso, ¿no? Que no sea un caos ni un desorden, ¿no? Pero sí consideramos que se debe de abrir la puerta para que no solo el que el establecido lo haga, sino que pueda haber otro más que lo haga y lo haga de manera formal. En la Ciudad de México hay paradas, por ejemplo, hay una en Mercado Martínez de la Torre, ¿no? Pero son los autobuses formales, solo que se paran ahí y es una estación de paso, pero y viene vacío. Seguramente porque de la terminal, porque sí salió de una terminal, aunque lo mandaron vacío. En fin, no estamos diciendo que ellos operen en la ilegalidad. Lo que queremos es que haya mecanismos para que los inversionistas, otros inversionistas puedan entrar a ofrecer otro tipo de negocio. Y otro ejemplo de por qué que decimos que el marco normativo está obsoleto. Cuando nosotros en algún momento preguntamos a alguien por qué esto de que el permiso para el autobús fuera sobre una ruta y que por qué no podía cambiar de ruta, ¿no? Si ya tenía el autobús permiso. Y nos dijeron, no, es que si no sería mucho desorden, hay que controlar,
bueno, pues ponle un chip, ¿no? O sea, si te preocupa estar controlando, pues ponle un chip a la tos, ya vas a saber dónde está, ¿no? En fin, o sea, no está adecuado a la realidad tecnológica actual, ¿no? El marco normativo, y por eso florecen todo este tipo de opciones, ¿no? En esta área gris, ¿no? Cuando, pues, si hay otro marco normativo, pues todo debería de ser formal, ordenado, con competencia, etcétera, y que no le bloquee la entrada a los jóvenes que están invirtiendo, ¿no? O a los que quieren poner una terminal. Cuando dije este dato de los que había costado la nueva terminal, los que me estaban escuchando me dijeron, pues, qué ganas de invertir tenían, ¿no? Tenían muchas ganas de invertir, pues, sí, ¿no? Tenían muchas ganas de invertir, porque, pues, pues sí es un costo muy alto que se pudo haber ahorrado, ¿no? Gerardo. Mauricio. ¿Quién? Mauricio, sí, pues... nosotros creemos que este marco normativo es el que ha dado pie a esta estructura de mercado, y que modernizando el marco normativo podríamos nosotros ver un efecto para que vaya modificándose esta estructura, ¿no? Y que exista mayor competencia, con mayores opciones para los usuarios y a mejores precios, ¿no? Con el uso de plataformas tecnológicas tipo Uber, digo, no se trata de deshacer lo que ya hay, ni de deshacer el modelo anterior, sino dar la opción a que alguien que quiera aplicar esa nueva tecnología lo aplique, ¿no? Bueno, el Uber pues es distinto porque es un servicio distinto, no se puede decir, ¿no? Pero digamos que con el uso de una plataforma podrían entrar estos modelos de negocio, ¿no? Distintos, y que hoy por hoy, pues, el marco normativo les hace muy difícil brindar este servicio de manera rentable, ¿no? Carlos, ¿qué me preguntabas? Que si teníamos propuestas. Ajá. Sí, las propuestas con detalle están en el estudio y son las que les mencionaba en tres vertientes, ¿no? Actualizar el marco normativo para quitar todas estas restricciones a la entrada, brindar seguridad jurídica a los que quieren invertir en el sector, ¿no? Ser transparentes las decisiones de la autoridad, que siguen siendo poco transparentes, con reglas y criterios claros, que hoy por hoy no lo son. Y nosotros pensamos que eso... ¿cuál era la tercera vertiente? Ah, y el acceso, perdón. Las condiciones de acceso a las terminales públicas es muy importante para deshacer el cuello de botella que mencionaba el profesor. El cuello de botella, ¿no? O sea, las terminales públicas las manejan los mismos que están operando acá aguas abajo. Tienen pocos incentivos naturalmente, digo, todos los que estuvieran en su posición tendrían los mismos incentivos, pues a no dejar entrar o dejar entrar, pero en condiciones desventajosas, a los que les van a hacer competencia en este mercado. Entonces, si la autoridad retoma al término de la concesión estas terminales públicas y las vuelve a concesionar, las vuelve a licitar, pero ya con otras reglas, en la cual el que tome acá la terminal esté obligado a dar acceso a los que vayan solicitando el permiso bajo ciertas condiciones, ciertas reglas, entonces ahí se podría ir abriendo este cuello de botella, ¿no? A la competencia, ¿no? Entonces es regulatorio, modernizar el marco normativo, quitar todas las barreras, abrir el acceso a las centrales públicas y brindar transparencia y certeza jurídica, ¿no? ¿Había algo más en modelo, Oscar? ¿En esta serie de preguntas? No, ya. Ah, lo que mencionabas de espacial, sí es un buen punto, para una próxima estimación. Iba a decir un pronazmo, una próxima aproximación. En una siguiente estimación, tomar en cuenta características espaciales. Tenemos, hay una variable que no es propiamente características espaciales, sino es una variable dicotómica, ¿es dicotómica de las restricciones estatales? De los estados que tenían restricciones estatales, ahí lo metimos como dicotómica y salió significativo. O sea, los estados que le meten regulación, más regulación al mercado que otros, sube el precio, ¿no? El precio es más alto. Sí, entonces, bueno, pero sí sería un área de oportunidad, lo tomamos como no lo anotamos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Hay alguna otra participación? Adelante.
Buenas tardes. Josué, tengo una duda con respecto a, exactamente al análisis espacial. ¿Qué tan relevante puede ser la violencia o la inseguridad? Hay una situación muy recurrente en Oaxaca, la toma de autobuses, en las salidas de trasladarse de Querétaro a la Ciudad de México. Hay ese tipo de transportes directos que en el precio ya viene incluido el de facto que vas a llegar bien, sano y salvo a tu destino. Entonces sí creo yo muy importante esta variable de seguridad. ¿Y cómo esto impactaría también a que el monopolio realmente opere su nivel de eficiencia? Porque puede ser no atractivo que se establezca uno una terminal en un lugar donde es, por el contexto, pues no es rentable. Muy interesante tu pregunta, José. Fíjate que yo creo que hoy por hoy tenemos la oportunidad de hacer un experimento natural de ver si efectivamente los que salen de terminal son más seguros que los que salen de una que no es terminal, porque sí tenemos ejemplos, pero ese ejemplo es casuística, de que lo mismo asaltan al que salió de la terminal que al que salió de la estación de paso. Entonces, si no hay un efecto en seguridad, entonces se cae una razón más para exigir el acceso a una terminal. Pero finalmente tienes toda la razón y sería una cuestión empírica, o sea, medir empíricamente si efectivamente asaltan más a los autobuses que salen de la una de paso que de una terminal. Entonces, tu punto es, si quieres hacer la tesis, estaría muy bien, muy 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 buen punto. Gracias, José. ¿Alguien más que sí, adelante? Hola, buenas tardes ya. Mi nombre es Tiare. Nada más es una duda. Aquí en lo que es Baja California y Sonora operan dos empresas que siempre me ha llamado la atención que nunca operan dentro de la terminal de las ciudades en las que están. Es Tufesa y Albatros. Entonces, yo quería preguntarles, ¿cómo está la normativa cuando una empresa como estas dos entran o hacen la propuesta de invertir? ¿Tienen que pasar primero por un filtro de sí irse a la terminal? ¿O la empresa puede llegar directamente a decir, no me interesa estar en la terminal, yo voy a invertir en mi propio terreno y en mi propio edificio y va a ser exclusiva mía? ¿O los permisos son distintos o es exactamente lo mismo, es decisión del inversor nada más? Sí, son modelos de negocio distintos. Hay empresas que su modelo de negocios es tener su propia terminal, alguna de ellas importante como Tufesa y que es una de las que está ahí afuera de la terminal de Guadalajara, pues una de ellas es Tufesa, pero su modelo de negocio es así. Esa terminal incluso la comparte con alguien más que ahorita no me acuerdo quién es, pero y hay otra de las empresas grandes, su modelo de negocio es precisamente así, decir yo voy a construir mi propia terminal y obtengo los permisos y todo y no me interesa el acceso a la pública y la construyo o muy cerca, como el caso de Tufesa, o hay otros que no, completamente en otro lado de la ciudad. Sería decisión del inversionista, en parte, porque también puede ocurrir que no le quede más remedio que poner su propia terminal, aunque sea muy costoso, pues porque difícilmente pudo tener acceso a la terminal ya establecida. Entonces ahí estaríamos hablando de otro problema, ¿no? del cuello de botella. Y las terminales pues sí deben verse como un nodo de una red, ¿no? En teoría, y ese nodo captura economías de red, ¿no? Por este ejemplo que comentaba, ¿no? De que llega alguien ahí y hace una conexión y pues lo más lógico es que busque ahí mismo y que no se salga a buscar a otro lado, ¿no? Entonces esas economías de red pues estas empresas ya no las aprovechan al 100%, al colocarse cerca, pues sí, algo aprovechan, pero no al 100%, pero pues depende, ¿no? Algunas veces es porque no pudieron obtener el acceso, también puede ser que no lo obtuvieron, pues porque está saturada la central, ¿no? Que está saturada, pero entonces habría que ver cómo se va a distribuir los accesos a las centrales que están congestionadas. O porque su modelo de negocios es así, ¿no? Simplemente tener ellos su propia terminal. Ciertamente es mucho más costoso abrir una propia terminal. Y el otro punto
es que los criterios para poner una terminal no son claros, como el que mencionaba este de que exigen revisar las distancias, o que la federación revise el plan de desarrollo del municipio. Pues, ¿por qué la federación revisa el plan de desarrollo del municipio? O sea, si el municipio ya le dio permiso, pues ¿para qué la federación dice sí o no? ¿No? Pues ya, con que si se lo dio el municipio, pues ya el municipio sabrá, ¿no? Y hay toda una lista ahí de requisitos que están igual de oscuros, ¿no? Para construir una terminal propia. Muy bien. Si no hay más preguntas, pues realmente queremos agradecer al maestro Juan Manuel Espino, director general de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Competencia Económica, al maestro Óscar Martel Silva, que es coordinador general de Análisis Económico de la institución, porque nos presentaron un trabajo muy interesante. Realmente nos abre una panorámica, yo la desconocía realmente, y ahora pues salgo de aquí con una idea pues más clara de cuál es el problema que tenemos en el autotransporte en México, de las propuestas que se están tratando de hacer para eficientarlo. Entonces, pues muy agradecidos aquí que hayan participado con nosotros, al doctor Alejandro Díaz Bautista, muy conocido por ustedes, pero si no lo conocen, es el doctor en Economía por la Universidad de Irvine, maestro en Economía por la Universidad de California, licenciado en Economía por el ITAM, ha sido profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte ya por un buen número de años. Sus temas son organización industrial, econometría, como estarán sabiendo estos días, economía internacional. Ha sido guest scholar en UCSD y es investigador del Sistema Nacional. Entonces, le agradecemos mucho. Obviamente, agradecemos a ustedes, los estudiantes de la maestría que estuvieron aquí con nosotros, y a nuestros invitados de la Universidad de la UCSD, que trae la camiseta bien puesta, algunos, por haber estado aquí con nosotros. Y pues yo creo que con esto pues daremos por concluida la sesión, y muchas gracias.